Rey de Reyes de del Bondojito. Ahí me presenté, yo llegué muy mal, económicamente, moralmente y sentimentalmente muy mal. Pero cuando entré yo aquí a la iglesia, me sentí renovada, cambiada totalmente. Cambió mi familia, no ha llegado mi familia aquí, pero espero en Dios que llegue muy pronto. Ahora, en este retiro recibí el maravilloso Espíritu Santo que me dio fortaleza. He recibido varios milagros por parte de Dios, ¿sí? Porque me ha mejorado en mi economía, en casa, con mi familia. Y primeramente Dios, espero ese caballero que Dios tiene reservado para mí, ¿sí? Y ahorita yo les pido, hermanos, tengan fe, no pierdan la fe, porque Dios es maravilloso y hace grandes milagros. El día de hoy yo lo recibí, el Espíritu Santo, en lenguas, hermanos. ¿Sí? Amén. Gracias. Gracias, le damos al Señor Jesús. Gracias, Señor. Ok. ¿Quién más quiere dar otro testimonio? Pase, hermano. Pase. Ahorita van a pasar, no se preocupe. Ok. Quizá hay alguien iba afligido, alguien llevaba una carga, alguien llevaba una tristeza. Quizá usted dice, bueno, eso lo tienen todos, pero muchos no son libres de eso. Platíquenos, hermana, ¿qué era antes? ¿Qué sucedía antes? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo ahora? Bueno, pues, en primer lugar, muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas. Pues yo, mis testimonios, cuando yo llegué aquí por primera vez, pues, bueno, venía pero nada más a explorar, a ver, pero yo no sentía nada. Entonces, el 7 de marzo de este año fueron a hacer una limpieza, porque yo antes era católica y tenía muchas imágenes, aunque no las adoraba, pero estaban ahí, le estaba dando entrada, ¿no? Y fueron y hicieron una limpieza un lunes 7 de marzo. Entonces, para esto yo ya no podía caminar, caminaba así. Era diabética, tenía muchas enfermedades, no tenía ninguna parte de mi cuerpo que no me doliera. Entonces, cuando llegué aquí, quitaron los amuletos el lunes 7 de marzo, el lunes martes me levanté y cuando me levanté yo sentía que ya estaba totalmente liberada de las piernas. Sí, todavía me dolía parte de mi cuerpo, pero las piernas ya no me dolían. Ya el miércoles, pues ya vine a danzarle a Dios con mucha alegría en acción de gracias. Y ahorita aquí me dio el Espíritu Santo el don de lenguas. Sentí primero mucho airecito y pues una de mis hermanas, yo sentí que me iba para atrás y les puedo decir que nada más caí, pero no me dejaron caer porque una hermana me detuvo, no sé quién sería. Así es de que les digo, hermanos, confíen en Dios, que Él cumple sus promesas. Él es un gran caballero y cumple todo lo que nos promete. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias al Rey de Reyes. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo iba usted antes o cuáles eran los problemas de antes, hermano? Hermanos, buenas tardes. Dios les bendice. Bien, hermanos, yo tengo un año de convertida, gracias a Dios. Yo era una mujer incrédula, orgullosa, prepotente. Yo no me sometía a mi esposo, tenía problemas matrimoniales, incluso llegué a suicidarme, intenté suicidarme, tomé pastillas, tomé alrededor de 80 comprimidos de pastillas. Dios me liberó, Dios me hizo vivir, tuve un sueño. Yo tengo el don de ver revelaciones. Él me reveló que Él me amaba y que Él me perdonaba. A partir de ese día yo me convertí a Cristo y aquí estoy desde entonces. Yo me bauticé el día 5 de diciembre, recibí a nuestro Señor Jesucristo, lo acepté en mi corazón y el día en estos días que estuve en el retiro, me liberé totalmente de todas las ataduras que tenía. Entregué mi orgullo porque era algo que no podía entregar, mi incredulidad y mi falta de fe. Y el Señor me comprobó y me dio el don del Espíritu Santo a hablar en lenguas. Fue una experiencia muy grande. Recibí su Espíritu de modo de que yo sentía que algo fluía en mi caliente, en mi cuerpo, que venía y fluía de pies a cabeza. Yo recibí realmente el Espíritu Santo y le di gracias al Señor porque ahora ya tengo fe y me liberé. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Quién sigue?
Gloria al Señor Jesucristo. El Señor cambia los matrimonios porque cambia el corazón primero. Platíquenos qué pasaba antes, hermano, y qué ha hecho el Señor ahora. Bueno, yo conocí de la palabra del Señor hace 9 meses ya. Me convertí igual que la hermana en diciembre, el 5 de diciembre. Y tuve la bendición de cursar un discipulado donde aprendí muchas cosas. Y asistí al seminario que el pastor dio de liberación. Y Dios me perdonó muchas cosas en mi vida. Que por las mentiras del enemigo yo caminé, yo viví, yo hice, de las cuales hoy me arrepiento. Y le doy la gloria a Dios porque me perdonó, me liberó en esa administración que hizo el pastor. Y me sentía bien, me sentía tranquilo, llegaron muchas bendiciones a mi casa. A mí el enemigo me quitó mi casa, me quitó mi trabajo, me quitó mi familia. Pero Dios me la regresó. Me regresó mi casa, me regresó mi trabajo. Por su bendita misericordia. Y me sentí muy feliz, pero de repente se apagó. De repente parecía que el Señor no me escuchaba. Y aquí me enseñaron algo, que primero la honra y la gloria a Dios, pero sobre todo obediencia. Y yo fui al retiro. Y muchas cosas querían que impidiera que yo llegara a ese lugar. Muchas cosas. Y Dios me reveló por qué, porque me tenían ataduras generacionales, hermanos. Ustedes no lo saben, muchos no lo saben, muchos sí, gracias a Dios. Pero yo le digo a todos aquellos incrédulos, tenemos ataduras generacionales y no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida, por qué vienen pensamientos en nuestra vida si nosotros nos portamos bien. Y el día de hoy yo entiendo y le pedí perdón en nombre de mis descendientes. Entonces yo les digo, hermanos, no lo echen en saco roto. El Señor lo ha puesto en mi corazón. Busquen de Él, busquen esa liberación. Si ustedes sienten que están atorados, vayan al retiro y ahí van a encontrar la verdadera liberación. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. El Señor vive y hace libres a todos aquellos que se acercan a Él, confiados, deseosos de encontrar liberación. ¿Cómo era su vida antes, mi amada hermana, y qué ha pasado ahora con el Señor? Yo vivía muy afligida, muy preocupada, qué voy a comer el día de mañana. Y pues yo he visto la mano de Dios en mi vida, que me ha levantado. Y aparte de eso, cuando yo llegué a esta iglesia, cuando llegué el día 28 de febrero que llegué aquí, no podía yo dormir de este lado. Todas las noches me dolían las piernas, no podía yo moverme de este lado. Ya no podía ni cruzar las piernas, no podía hacer nada. Entonces yo lloraba, yo le pedí a Dios, dije, no, pues antes de buscar a un especialista y eso, yo me pongo las manos de Dios. Y Dios me sanó, gracias a Dios, doy gracias a Dios por todo. Gracias. El libre, sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. No importa cuánto tiempo tengas con tu enfermedad, Jesucristo sigue haciendo milagros. Y aquí tenemos a dos hermanas. ¿Quién primero? A ver, venga la pequeña. Estas jovencitas se congregan en Bondojito. ¿Qué era antes de que el Señor Jesucristo viniera a su vida? Bueno, buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Nosotros como familia teníamos problemas familiares fuertes y no sabíamos por qué sucedían. Y ahora en el retiro nos dimos cuenta que eran por ataduras generacionales, eran pecados generacionales. Y gracias al Señor, mi mamá llegó a la iglesia hace un año y nos llevó. Gracias a Él, mi mamá desde chiquitos nos hablaba de Él, pero solo faltaba congregarnos. Gracias a esas palabras que mi mamá siempre nos daba, es que nosotros pudimos aceptar con tanto fervor al Señor en nuestra vida. Y ahora le servimos y le somos fielmente agradecidas porque Él desató todo eso que teníamos amarrado. Y yo tenía tristeza, tenía dolor. Sentía siempre que algo me faltaba, era esa tristeza que no sanaba. Y el Señor me sanó de toda esa tristeza que yo sentía. Yo por fuera pues siempre fui muy alegre, gozosa, siempre me quería gozar en el Señor. Y Él me gozaba, Él me tocaba siempre. Pero en el retiro me tocó más de lo que yo imaginé que lo iba a hacer. Y doy gracias infinitas a mi Señor Jesucristo por todo lo que me ha dado. Y me ha revelado muchas bendiciones que yo las voy a exigir y voy a luchar por esas bendiciones que sé que Él tiene para mí y toda mi familia. Amén, hermanos. Gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén.
Ok, hija, ¿cómo era antes tu vida, antes del Señor Jesús? Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Pues antes, a pesar de que yo ya llevaba congregándome, yo traía dolor, traía resentimiento, traía falta de perdón. Estaba cargando con un luto desde hace casi 7 años y no podía, y no podía. Yo decía, ¿por qué? Y me peleé con Dios hace 5 años y yo le decía a Dios, ¿pero por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Porque siempre fue reclamos. Y ahora que fui a retiro entendí por qué. Hace 7 años tuve una hija y se falleció. Y me di cuenta ahí en el retiro que fue por maldición generacional. Bueno, más bien fue por brujería y por hechicería. Entonces yo traía esa carga desde hace 7 años. Yo todavía antier, cuando nos fuimos, me acordaba y todavía lloraba, se me salían las lágrimas a chorros, no podía, porque yo decía, yo fui la culpable, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Entonces, ahora ya lo entendí, estos días lo entendí, vi por qué lo hizo Dios, vi por qué pasó todo, y también traía mucho rencor hacia mi papá, porque él me maldijo un día, pero ahora lo perdoné. También traía mucho dolor, traía muchas cosas, traía muchos pecados generacionales y los liberé allá, los dejé allá, gracias a Dios que me liberó. Y ahora ya soy libre, ahorita que estoy contando de mi hija, ya no me duele, ya no me sale una lágrima porque lo recuerdo y sé que mi hija ya está con Dios, ya la tiene en sus brazos Dios. Y le doy gracias a Dios, y le doy más gracias a Dios porque tengo el don de revelación en sueños y me confirmó allá qué ministerio va para mi vida. Yo ya lo sabía, ya me lo había revelado en un sueño y lo confirmó allá. Y le doy gracias a Dios porque cuando Él me llame, yo voy a estar para Él. Gracias. Gloria a Dios, Dios ha estado revelado.